Sí. En 2 y 2. Elevado hacia el jardín. Derecha la bola está ya de imparable. Viene una para la casa. Viene otra más. Anota el equipo colonense. Que toma el comando. 2-0. Anémico pero dañino el imparable de Abiel Esquina. No, usted lo ha dicho. Anémico, sin fuerza, pero bien colocado, de verdad. ¿Cómo? Panamá Metro. Sí. Okay. Kevin Cárcam. Nosotros estamos en ese equipo. Así entonces, que... Bien, perfectamente. Entonces, ahí se le escapó la bola entonces al receptor. Una más para el equipo de Colón. Bueno, lanzamiento de controlado, wide pitch, y eso le permite al equipo de Colón anotar una más en la pierna de Pedro Padilla, y hasta segunda base se fue Edgar Muñoz. Así que sigue amenazando el equipo de Colón en este segundo episodio. Ahora, trabajo para el lanzador. Cuidado, out en el home plate. Dice que no lo tocó. Hacia el abanico. No. En las tres repeticiones que hemos... Está quieto. Viene la decisión, no han dicho nada todavía. Claro, está quieto, por favor. En el home play, a Colón o vamos a Chiriquí, estamos viendo. Sí, y tratando de hacerlo objetivamente cuando aquí hay batazo peligroso de Rigoberto Catuy por el left field. ¡Boom! Cuadrangular para Rigoberto Catuy, productor de 2 carreras. Y ahora Colón está ganando el partido. Como pesa, como pesa esa 6-0. Como pesa esa decisión del árbitro, el ponche de Rosemena, fíjate lo que viene, se le vino el techo encima al equipo de Chiriquí. Vaya contacto este Rigoberto Catuy por todo. Lanzamiento, rolling por la segunda base, Muñoz va por segunda, el tiro es malo. Viene anotando Chiriquí una carrera. Se complicó tirando a segunda cuando debió haber tirado a la primera base al juego. 6-1 en la casa. Sigue llena. En 3 y 2. Bola a la cuarta y lo perdió. Carrera de Caballito. Viene anotando Chiriquí la segunda del partido. 6-2 al juego. ¿Y cómo se descontrola Iturriaga? Claro, los errores que le comete su cuadro lo han descontrolado. Pierde a Luis Castillo en cuenta de 3 y 2. 6-2 está el partido. Pero el descontrol de Iturriaga se lo debe a los errores y malos aciertos de la defensa del equipo de Colón. En 3 y 1, swing, rolling por segunda base. Juega por primera, out. Esa es la jugada que debe haber hecho comenzando el episodio. Anota Chiriquí una carrera más, se mete en partido. El juego está 6-3. Max. Oiga, otro pelotero en sintonía. Francisco Basso, en sintonía. Salud. Abajo por la tercera base. Se le quedó la pelota. Ángel Chávez viene anotando desde la tercera base. Abriel la esquina, la séptima para el equipo de Colón. Sacaron en segunda base al corredor, pero la carrera vale. Entonó sí, Franklin Barahona. Línea peligrosa y grosera por el left field. La bola va a lo profundo. Todo el mundo a correr, viene anotando. Ángel Chávez, Jeffer Patiño lo están mandando para la casa también. En la bola en los jardines. Doble el batazo para Jorge Miranda. Y Chiriquí anota dos más y el juego se pone 7-5. Entre primera y segunda la bola se va de ahí. Pasa por la tercera base al corredor, lo están mandando para la casa. Viene anotando Jonathan Saavedra, la número 6 para el equipo chiricano, apenas con la punta del bate. Un swing. Se va preparando el derecho. Línea hacia el jardín derecho, profundo. Atrás, atrás, atrás. ¡Bum! ¡Bum! Cuadrangular para el depredador José Camarena. Y Colón gana ahora 8-6. Clase de contacto del depredador. Sigue bateando José Camarena. Sigue produciendo. Un gran líder para este equipo. Un gran receptor para llevar los picheos lanzadores. Y una gran ofensiva también. Lo ha demostrado todo el año. El depredador José Camarena se la llevó clarito, de verdad. Enorme, Luis. Segundo cuadrangular que conecta al equipo de Colón en el partido. Ay, machuconcito. No pudo el tercera base Chávez. La bola pasó entonces. Intentó fildear la mano limpia. No la entiendo, Chávez. No la entiendo. Tenía que haber fildeado con el guante. Sí. Es un roletazo que tenía que fildear con el guante. Y especialmente que Catuy no es un gran corredor. Tenía todo el tiempo necesario para sacar el corredor. Pero aquí quiso cogerla con la mano limpia. Y la bola se le, no da el bote, se le va por abajo.
Y otro error para Ángel Chávez. Segundo error de Ángel Chávez, más o menos un error. Serie final del béisbol mayor. Conecta elevado Bishop. Hacia adelante, la bola cayó de imparable rumbo al jardín central, anotando esquina la número 10 del equipo de Colón. Un batazo corto, sin fuerza, peligroso. Conecta en línea, buena de imparable. Viene una para el equipo de Colón. Viene otra más para el equipo de Colón. A la caja registradora, dos más para el equipo de Colón. Sencillo. Ajá. Tres más para el equipo de Colón. Félix Arosemena. La pesadilla limpiando las almohadillas. Creo que esté listo para... Para el juvenil. Para el juvenil. Entonces va a ser final. Cuidado con esta jugada. Tiene que apurarse. Tiro a la inicial. Quieto. La bola se fue a los jardines. Va a anotar una el equipo chiricano. Y los corredores van a avanzar. Esta línea buena de imparable rumbo al jardín central. Una a la caja registradora. Aguantan al corredor en tercera y sencillo entonces. Saludos. Arriba Colón dice, se le escapa la bola al receptor. Otra más para el equipo chiricano. Amenazando seriamente aquí en el séptimo, parte baja. Morales trabajando. Hay contacto, la bola va rumbo al jardín central. Sencillo para Saavedra. Una más a la caja registradora. Chin, chin. 13-10, recorta Chiriquí. Esto...